Ahora vamos a hacer foto, mira. Estamos acá porque la calle es un lugar que nos permite reencontrarnos, nos permite ser una misma energía, y hoy es el Día Nacional del Teatro, que tiene que ver con el cumpleaños de Andrés Pérez Araya. Han pasado 13 años de su muerte y Andrés Pérez está más vivo que nunca, en cada calle, en cada población. Y nosotros, que hacemos teatro musical, sentimos la necesidad de salir a la calle como una manera de gritar un poco las injusticias, un poco cómo esta escuela autónoma independiente que es Team Dance es capaz de autogestionar un espacio rico en teatro musical. Los niños se toman la calle, los jóvenes también, y desde el vodevil, que es la voz del pueblo, somos capaces de hacer teatro musical, y un teatro musical más chileno, no tan Broadway. El teatro siempre ha estado presente en las poblaciones, sobre todo en época dura de Chile, fue la herramienta de denuncia social. Y lo que hago es más bien un teatro musical más cercano a Bertolt Brecht, que es un director de teatro musical comunista, que él plantea que el teatro musical debe hacerse en las calles sin salida, porque las revoluciones deben hacerse en las calles sin salida. A partir de ahí es que siento la necesidad de incorporar el teatro como una bandera de lucha y un medio de transformación social. Que se saca un poco la clase hacia la calle para que la comunidad vea el trabajo que se está haciendo, y siempre hacerlo a puerta abierta para que más personas se quieran integrar o informar o saber qué es lo que se hace dentro de la escuela. Claro, también se intenta también acercar el arte un poco más a la gente, que de repente las personas de acá de la población no tienen tantos recursos como para ir al teatro, pagar la entrada. Entonces, para nosotros es importante también mostrar esto en la calle. Hemos pasado por hartas cosas difíciles acá. Hemos tenido compañeros que han salido de la droga, que han dejado el alcohol. Algunos han vuelto, no hemos podido recuperarlo, pero hay otros que sí se han sanado. Y eso es como una de las cosas más bonitas que nos pasa acá también, pues. Que los chiquillos no vienen a hacer teatro por hacer teatro, pues, sino que también salen de otro entorno. Muchas dificultades, porque
primeramente son los recursos, que difícilmente se puede hacer un estar establecido como compañía o como escuela aquí en la población, porque siempre faltan los recursos y las municipalidades no se mueven, no le interesa, no le importa que la gente quiera ver arte. Y es complicado también porque nosotros aquí funcionamos a pura autogestión. Entonces es complicado de repente tener la plata para, no sé, pues, bueno, para todas las cosas que se requieren, pues, ¿cachai? Para armar un montaje. Y sí, es complicado para nosotros tener la plata, porque como decía Fabián, es difícil tener apoyo de otra, no sé, pues de la municipalidad, por ejemplo, otras instituciones, que de repente no le interesa mucho el teatro. También acá en Chile sabemos que la cultura no está muy orientada como al arte, entonces sí, pues súper difícil. El teatro a nivel gubernamental es solamente para los amigos de quienes están en el gobierno, así de simple. Si tú tienes la posibilidad de militar en un partido político de los que están en el gobierno, tendrás todos los dineros habido y por haber de Fondart y otros. Y por tanto, es lo mismo de siempre. Es lo mismo siempre. La torta se reparte solamente a quienes están. Y pan para hoy y hambre para mañana. Otro día se va sin ninguna esperanza. Es la vida del pobre que vas a esperar. Es la dura realidad. ¿Cuántas vidas se van a perder? ¿De qué sirve protestar? ¿Qué ganarás? Menos días de vida. Otro día se va bajo el gélido viento. No hay abrigo que cubra ese hielo mortal. El dolor no tiene voz. Nadie escucha al niño que llora. El invierno se acerca veloz. Duro puñal. Va llegando tu hora. Es el cumpleaños de Andrés Pérez Araya, del Gran Circo Teatro. La población La Bandera Emblemática Compartida le dice feliz cumpleaños. 1, 2, 3. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños Andrés Pérez Araya, que los cumpla. Venga, yo pues. Soy niño, Andrés Pérez Araya está acá, está vivo. Él decía por la belleza de creer en el musical, por la belleza de creer en el teatro. Vive el teatro, viva Andrés Pérez.